Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta. Carolina, ¿cómo estás? Muy bien. A ti todo el mundo te conoce, Carolina. Vende. vende. Diablo, tú pegaste esa vaina como una marca. Sí. Carolina sí, es. Vende. Esa es la marca. ¿Y registraste así? Sí, sí, sí. Es. Carolina Vende. Carolina Vende, sí, claro, en el Internet, en todas partes. Qué bien. O sea, legalmente. Legalmente constituido. Sí. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias al Señor. Te veo bien. Sí. Y te veo feliz. Todo por la gracia de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hijos tú tienes? Carolina? Cuatro. Cuatro. Sí. Varón y hembra, ¿no? Tres hembras y el último, el más... Joven, porque más pequeño joven. no puedo decir, es, es el varón. Sí, viven sí. contigo todos. No, no, no. Solamente, son grandes? no. solamente el varón. O sea, vive en el segundo nivel de mi casa. Correcto. Pero aparte. Muy bien. Todas están casadas las hembras, gracias a Dios. Muy bien. Carolina, tu vida eh, ha estado siempre enmarcada en, en lo que antes, cuando tú comenzaste, en la zona del Cibao, poca gente hacía eso. Sí que era dedicarse a vender eh, asuntos inmobiliarios casas solares fincas etcétera etcétera nadie sí. hacía eso por la zona porque como las yo cosas, pensé, no. como tú lo hacías uh -huh. o sea yo puedo decir que por ejemplo en la Vega la primera persona organizada haciendo eso fuiste tú sí me así equivoco es. no así es cuéntame de dónde nace el, el deseo el hecho de tú o que te inspira a hacer lo que haces mi papá era maestro constructor, de lo mejores. O sea, era la mano derecha de Don César Arturo Abreu en su momento, uh -huh. eh, y de muchísimos constructores aquí. Y a mí siempre me gustó. Yo le decía a mi papá, yo, quería hacer, yo quiero ser ingeniera de la que hacen calle, uh -huh. porque eso era lo que le enseñaban a uno que hacía el ingeniero civil. Correcto. Y mi papá me dijo que no, que eso era un trabajo para hombre. Uh -huh. Me compró un piano y un violín. <risa> <risa> sí. Entonces, había un señor en La Vega llamado Magía. Magia tenía una bicicleta ruja, en ese momento eso era como tú tener un vehículo impala, o sea, eres rico, sí. y él alquilaba casas. Pero él se iba a desayunar a mi casa porque mi mamá hacía desayuno. Ok, para y, vender. Para vender. Y Magia se iba a desayunar a mi casa, parqueaba esa bicicleta ahí, y entonces siempre yo instalaba una conversación con él, ¿qué es lo que usted hace? Ah, yo rento casa, yo te cobro un mes, una casa costaba 25 pesos el alquiler, y yo decía, yo quiero hacer lo que ese señor hace. Entonces, mi papá no me dejaba, pero yo me iba a donde don César Arturo, que estaba uh -huh. aquí en la Padre Adolfo, con mi papá, atrás de mi papá. Y, y don César decía, pero esta muchachita aquí, Que sé yo qué, Que sé yo Entonces comencé a ver cómo se vendían los solares y todo eso, y comencé a vender. Uh -huh. Entonces, una casa costaba 250 pesos. Ya. 250 ¿Y, pesos. ¿Y cuánto te daban de comisión? Ay, me daban eh, 100 pesos, 500 pesos y así. Era mucho dinero para la época. Era mucho dinero. Para mí era mucho dinero y yo, como no me faltaba nada y todo me lo daban mis padres, yo lo juntaba. ¿Qué, ¿Qué edad tenías cuando hacías eso? Ah, 10 años, 12 años. Wow. ¿sí? Entonces yo compraba casa por 250 pesos, mi papá me la arreglaba y yo la alquilaba. Ah, ¿Ustedes sí. comenzaron haciendo eso? Pues, sí, remodelando. Sí, sí, sí. Una yo llegué a comprar casa en 175 pesos en Villa Francisca. Entonces yo la alquilaba en 30 pesos, en 25. Wow. llega a tener 17 viviendas 17 rentadas sí sí en ese tiempo increíble sí. increíble entonces tú eh, qué sé yo uno ve en ti esta mujer siempre trabajadora alegre con, con vehículo grande en botas etcétera etcétera y de buena primera para la vega fue como una conmoción el hecho de que todo el mundo se entera que carolina tiene cáncer sí. yo creo que la vega sufrió más que tú Sí, yo sé que sí. <laughs> Cuéntame dónde estabas, qué sentías y dónde fue tu primer cáncer. Mi primer cáncer fue uterino, o sea, en el útero. Realmente yo no me sentía nada. Yo estaba bien. Eh, yo siempre he tenido mascotas. Yo amo los animales. Yo soy defensora de los animales, de la naturaleza en conjunto. Mm -hmm. Entonces, eh, los perros me olían. Ese fue mi primer indicio. Dije, ¿Te, ¿Te olían por... los perros? Sí. Yo dije, pero siempre alguna que alguna... llegaba a algún lugar había un perro y los perros venían No, 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 los míos, los míos, los míos en mi casa. Ok. Sí, los perros me olían y decía, bueno, por algo, alguna... y comencé a ir al médico. O sea, pero los perros caso. huelen siempre, Carolina. No, 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 era diferente, ya jamás me han vuelto a oler. Entonces eh, yo fui por donde mi ginecólogo le dije, mira, yo necesito que tú me operes. No, 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 porque eso es salud, porque tú te ves muy bien. Mira, con tantos años, qué joven tú te ves, Uva. Le dije, oye, con mi edad, algo está pasando. No, 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 me mandaron a hacer mi papá Nicolás, todo bien, mira, aquí está todo bien. Y yo le dije, pues como está todo bien, yo quiero que tú me operes. No, yo no te voy a operar. Ok, muy bien. Pues me fui, cogí a mi papá Nicolau, llamé a mi hija, y le dije, oye, en una cita con una ginecóloga ya de las mejores, que voy de camino. Mami, ¿qué pasa? digo, no, no pasa nada. Pero. Pero tú no, no te, te sentías nada. No, no. Se cayó con que tú querías operarte, ya tú no ibas a tener más hijos. Que eso es lo que deben hacer todas las mujeres cuando ya terminaron su reproducción. Exacto. Sacarse el útero, eso se hace de manera con tres puntos y se sacan eso y se finís. Entonces, ah sí, pues vaya al materno donde la doctora Yubelquis, uh -huh. al monte, cogí para allá. Yo andaba sin desayunar. Porque yo salí de un médico para donde otro médico. Uh -huh. Y cuando llegué allá, yo le dije, ah, mire, yo venía a esto y a esto y a esto. Y ella, ¿cómo, no? ¿Son no eh? es así, espérese, ¿qué qué? qué. Digo, no, mire, usted me va a sacar hasta la vejiga, pero usted me va a sacar todo. No, yo tengo que hablar con tu hija. Digo, llámela, estamos aquí para eso. Mira que tu mamá, dice la hija pero mía. Pero todo era una vaina tuya. Mía. Tú no sentías no, nada, no, no, ni nadie no, no, te no. había diagnosticado nada. Nada, nada, nada. Y ella dijo, que tu mamá está aquí, quiere que le hagan esto. Dice, mire... Haga todo lo que dice mi mamá, porque yo conozco a mi mamá, y si ella anda en eso, va a salir de ahí para donde otro médico no me la deje parar de ahí. Digo, yo ingréseme. ¿Cómo? Ay, no, pero eso no es así, hay que hacer que tal. Digo, busque el, el cardiólogo, el anestesiólogo, todo lo que haya que hacer, me no me voy a Ah, porque tú tienes que estar en ayuna. Digo, yo estoy en ayuna. Wow. Me dijo, wow, pero tú si sí eres guapa. Y le dije, que no es que yo vine a eso. La noche anterior, yo tuve una revelación. Y Dios me dijo, vete a sacar eso. Dios te dio. Yo dije, mire, yo no me voy de aquí. Yo ando con esta botellita de agua, tomando agua, y usted me va a ingresar hoy. Entonces, una vez yo le dije al asistente, eh, llama a ver si hay una habitación para ingresarla. Y al otro día, a las 10 de la mañana, me, me visitó el cardiólogo, ahí me una habitación, un anestesiólogo, todo el mundazo. Me entraron para la sala. Y me operaron. Dijo, no me deje nada. Ni trompa, ni ovario, ni útero, nada. Todo lo que usted encuentre mal ahí, sáquelo. No, 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 usted no va a tener nada mal. Yo, bien. Pues mira, a los siete días yo todavía interna, porque fue una, una cirugía bien fuerte. Entra la doctora, y estoy así de frente a la puerta, y entra la doctora con un papelito. Y yo, dígame. Dice, ay, pero usted bruja. Digo, ajá, no me diga, ¿y qué noticia usted me trae? Dice, mire, usted tiene cáncer, grado 4. Grado 4. Digo, ah. Digo, mire, qué bien. Dice, ay, Dios mío, la mejor decisión que usted tomó. Digo, usted ve. Y usted me quiere despachar por mi casa. Ah. Entonces, eso me demostró a mí que un simple Papa Nicolau no basta. No basta. Porque yo salí bien. ¿Y qué determina entonces un cáncer si bueno, no es un Papa nicolao eh, hay los marcadores de cáncer. Ya. Yeah. ¿sí? Eso se hace una analítica por la okay. sangre. Y hay varios marcadores. ¿Dónde estabas yo, o por qué Dios te reveló eso? Yo siempre he tenido una relación muy, muy extraña con Dios. O sea, yo voy poco a misa. Pero yo tengo una fe inquebrantable, como dicen. O sea, si a mí me han pasado cosas que la gente dice, pero ¿y cómo sobrevivió? O sea, ¿cómo soportó eso? Pero es porque yo todo lo pongo en manos de Dios. ¿Tú ves? O sea, si no está bajo mi control, ¿por qué yo me voy a mortificar? Dios se lo reveló en un sueño. ¿Cómo fue el sueño? Eh, bueno, yo te puedo decir que prácticamente yo estuve muerta esa noche. Porque. Yo te lo voy a decir aquí, pero tú sabes que cuando la gente habla de eso, dice, ah, no, esa mujer está loca. Uh -huh. O sea, yo vi la luz blanca. ¿Tú, tú sentiste yo, que te estabas muriendo? Claro, yo caminé el camino que todo el mundo camina. Mi mamá está fallecida en ese momento, y mi hermano también, el, el más joven. Mi hermano tenía muchos años de fallecida, y mi hermano me estaba esperando. Pero mi mamá abrió la puerta y salió y le dijo, no, Regresate, que ella no ha terminado. Eso me... en el sueño. Eso en el sueño. Y mi hermano me suelta y yo vuelvo para atrás. Uf. Y mi esposo, el que me despierte, me dice: ¿por qué es lo que pasa? Dice que yo despité temblando. Uh -huh. Entonces, nada, al otro día yo dije: voy para el médico. No regreso para atrás, sino. Pero, ¿por qué ir al médico específicamente y pedir que te sacaran todo, como dices? ¿Cuál es la conexión que hay en el sueño de que tu madre le dice a tu hermano, déjala que ella no ha terminado, y al otro día, tú entiendes qué es eso? ¿Cuál es la conexión? Mira qué pasa. este, A todo el mundo se supone que le llega la menopausia a lo no que sé yo cuántos años. Uh -huh. Y a mí me daba mis reglas normalmente. ¿A, ¿A qué edad? ¿Eh? ¿A qué edad? A los 50. Ok. O sea, no. Algo está pasando. Entonces. Este sueño que yo hice me está indicando, o sea, yo sigo las señales, Ajá. me está indicando que vaya a revisarme. Ok. sé cuando voy a revisarme, que me mandan a su papá Nicolau, que todo está bien, yo dije, no, aquí nada está bien. Wow. Y según la biopsia, yo tenía cáncer de grado 4. Grado 4. ¿Qué sentiste? Cuatro, ¿eh? La noticia, ¿qué sentiste? Bueno, me sentía hasta bien, porque lo hice a tiempo. <laughs> ¿Verdad? Sí. Lo hice a tiempo. O sea, yo misma me felicité. ¡Wow! ¡Qué buena decisión tomé! ¿Tú ves? Sí. Y, ah, y, ¿Y por qué no me lo habían encontrado en otras pruebas? Ah, porque el cáncer que estaba encapsulado allá arriba. Eso es lo que le dicen a la 1, ¿verdad? Ajá. Pues yo le exhorto a las mujeres que ni que te digan que tu cáncer está encapsulado, que los bordes están limpios, que tú no tienes nada, porque a mí me pusieron un tratamiento de tres meses uh -huh. y listo. Cinco años después, una metástasis en el pulmón derecho. O sea, cuando a, ti, cuando a ti la doctora te dijo que tenía cáncer, ya tú tenías todo fuera y sí. te pusieron un tratamiento de tres meses. Sí, de tres entonces, meses. Espérate entonces, espera para que me cuentes. ¿Qué pasó tres meses después con ese tratamiento? Pero dímelo ahora, después de este corte comercial que me tengo que ir. No se vayan. Estoy hablando con Carolina Vende. Ella es una profesional del área inmobiliaria que pasó por tener dos cánceres. Y ya ustedes escucharon la historia de uno. Cuando regresemos, vamos a hablar qué pasó luego del tratamiento. No se vaya. Carolina, ¿y te pusieron entonces en un tratamiento de tres meses? Sí, tres y te meses. Y te sanaste a los tres meses. Eso creía yo. ¿Qué pasó? Una metástasis cinco años después. ¿Cinco años después? En mi pulmón derecho. Pero entonces también tu pulmón sufrió cáncer. Claro. claro me lo sacaron. No me digas. Pero en otros tres meses, ¿verdad? Que tú me estabas preguntando. Ajá. Son tres pastillas, una mensual. Horrorosa la pastilla. Yo tenía que tomármela a las 7 de la mañana. Duraba una hora caminando. Solamente podía tomar agua. ¿verdad? Y duraba una hora caminando luego de. Baja, de ¿Y tú... Luego de tomármela ahí. Y ya. Sí, yo me sentía bien. Yo me sentía bien. Uh -huh. Entonces pasó el tiempo. Vino el COVID. Duramos dos años con el COVID y cuando se abrió el COVID mi oficina queda en un segundo nivel. Uh -huh. Entonces, yo fui a mi oficina, cuando iba subiendo sentí un cansancio y yo dije, tengo COVID. Sí. ¿verdad? Esas son de las cosas que uno... ¿verdad? Tengo COVID. Entonces, asintomático en ese momento, uh -huh. yo dije, voy para Ander Plutarco, que en ese momento era ministro de salud, pero ha sido mi neumólogo todo el tiempo. Okay. Y yo, déjame coger para allá. Cuando cojo para allá, me dice, ay, usted está viva, porque siempre relajado. Ajá. Uh -huh. Digo, sí, 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 tengo un cansancio. Y dice, ah, pues mira, no nos hagamos mucho. Vete a hacer una tomografía, doctora. Y Exacto. que me la manden aquí, eso falla en la unión, que me la manden aquí a la computadora. Cuando yo llego, ese día no había, gente. Uh, me hacen eso. Cuando llego al consultorio otra vez, ya él tiene la imagen abierta en la computadora y me dice, mire lo que tú tienes ahí. Diablo. Yeah. Yo también había, en esos meses, había tenido una cita en el consulado eh, para una residencia que me iban a dar, y tú sabes que ya también te hacen unos estudios. Estudios, sí. Sí, y te lo dan grabado en un CD. Y cuando sí. lo abrimos, ahí también estaba el puntico. Y no te dijeron nada. Porque ellos te mandan una carta, pero te mandan una carta después. Okay. Pero Putaco fue quien me dijo, mire lo que usted tiene ahí. Y yo dije, ¿qué es y Dice, eso es cáncer. Digo, ¿cómo? Dice, sí. Ahí sí, no me digas y... que no te apretaste. No, no. Realmente no, yo. Y él le dijo, y dame el teléfono de tu hija. Yo le di el teléfono y él la llamó. Y ella le dijo, hable con ella. Y él, entonces él me dijo, ¿qué tú quieres hacer? Digo, no, lo que usted me diga. Dice, ah, pues yo no quiero que te pongan tratamiento ni que te pongan nada, que te operen primero. Digo, ay, ¿qué es lo que hay que hacer? Eso fue miércoles. Y él me dijo, no. Eh, me indicó unas pruebas, una analítica, lo mismo, anestesia, cariolo." Y el lunes temprano ya yo estaba en la sala de cirugía. ¿Y te cortaron, te sacaron ese.? ese. Estoy abierta ahí. ¿Ese pulmón? Eh, dos lóbulos del pulmón, tengo uno. Sí. Wow. Mientras más te sacan, o sea, se supone que más segura tú estás. Uh -huh. Tú sabes que te quitando costillas y todo eso para poderte abordar, como uh -huh. dicen los médicos, uh -huh. eh, por ahí. Y nada, sí, duré unos cuantos días en cuidado intensivo, siete días. Cuando desperté a los siete días, todo bien. ¿O oh, duraste los siete días dormida? Sí. Oh, wow. Oh, ¡Wow! eso no es fácil! Espérate, estamos hablando palabras mayores. ¿eh? A ti te cuentan co como lo puedo, como pues mitad. Ay, o sea, Dios yo mío. estoy abierta así hasta allá atrás. Eso tiene un nombre, esa cirugía se me olvida, el nombre, pero sí, es una de las cirugías más grandes que le pueden hacer a un ser humano. ¿Tú comas muchas cosas dulces? ¿O comías? Comía. Sí, comía, o sea, la falta de información a veces te mata. Sí. Y mira que yo soy maniática con cuidar mi cuerpo, uh -huh. pero me gustaba mucho el chocolate, porque yo ando mucho en la calle, uh -huh. yo siempre cagaba un sneaker, un cero, una barra, que tiene muchísima azúcar, sí, las total. barras. Entonces, aunque comía sano, por la otra parte, uh -huh. dañaba, ¿verdad? Sí. Con el azúcar, lo que hacía Tú bien. ¿Sabes que, que la mayor parte de los cánceres se gestan por el consumo por el, alto de, de, de azúcar. azúcar, sí. Yo ahora le digo diciendo a las mujeres que le bajen al azúcar. Ya yo tomo café amargo. Se puede eliminar. Se puede eliminar. Y sí, puedes yo, vivir perfectamente sin azúcar. Yo prácticamente la he eliminado de, de mis alimentos. O sea, el azúcar, estamos hablando del azúcar añadida. De ¿De los okay? az... sí. De, de los azúcares todos. Bueno, eh, la fruta tiene muchísima eh, glucosa, eh, los arroces. El azúcar es la peor. La, la de las fruta es la peor. Entonces, la fructosa. Sí, la fructosa. Entonces, el arroz, yo comía hasta tres veces al día arroz, ya como un poquito, una sola vez. O sea, ahora me cuido extremadamente bien con la alimentación, uh -huh. porque tú sabes que el cáncer es una célula que no quiere morir y muta. Claro. ¿verdad? Entonces, y eh, se alimenta de azúcar, del azúcar. De los dulces. Exactamente. De que, la glucosa. Me hicieron una prueba para determinar qué tipo de cáncer yo tenía, si mi cáncer es hormonal. Entonces, yo tengo ahora mismo un tratamiento de hormonoterapia. Uh -huh. eh, me dieron seis quimios. Eh, hubo que firmar muchísimos documentos para yo recibir ese tratamiento, porque era una dosis muy alta que nunca eh, se la habían indicado a un ser humano. Oh, Pero mi oncólogo me dijo: o eso, o el cáncer te va a matar. Y yo firmé de una vez. Claro. Claro. Yo firmé. ¿Y la quimio, cómo es? Bueno, es terrible, pero es lo único que te puede salvar, aparte de la alimentación. Claro. Sí. Eh, a mí me dieron seis con una dosis sumamente elevada. O sea. ¿Y qué te daba como consecuencia? Oh, la primera me tumbó por 18 días. ¿18 días? Sí, 18 días. En la cama. Total. Así temblando. Yo creía que me iba a partir completica los huesos, el dolor era tremendo. O sea, tú sabes, yo usaba calmante de uso controlado y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero, como eso no es para mí, yo no puedo estar... Yo dije, no, estos dolores yo los voy a aguantar. Porque van a pasar. Sí, van a pasar, claro. ¿Tú contabas los días? Uy. No, yo oraba 24 horas al día. Señor, dame fortaleza para yo aguantar esto. Y la fiebre, o sea, yo creía que me estaba quemando yo creía que me estaba quemando fiebre dolor, dolor en los huesos dolor intenso o sea eso es terrible y, ¿Y qué pasó a los 18 días me paré de la, la cama. cama sí me paré me bañé comí comí gracias a dios nunca me dio náusea no porque ah el pelo se me cayó la primera noche la en primera, una noche se te cayó todo el pelo la primera noche yo no nací sin cabello de tan alta que era la dosis que me pusieron no es un poco impactante Sí, pero es o lo aguanta o desaparece. O sea, yo siempre los libros de autoestima que he leído me han dicho que o te adaptas o te mueres. Exacto. Y yo tenía que adaptarme porque yo no estoy dispuesta a morirme por ahora. Exacto. O sea, no, no sin luchar. No sin luchar. O sea, no, y que Dios tiene un propósito de vida para mí. Carolina, ¿por qué tú no te congregas? Eh, lo he pensado muchas veces. Pero esto es uno hay que pensarlo. ¿Tú tienes un Dios viviente que te está hablando? Sí, sí, eso es cierto. Y, y no me puedo echar para adelante porque me están haciendo sí, señas, está. pues yo estoy loca por... por, por. Eso es cierto y, y yo lo voy a hacer. En esta semana lo he pensado bastante. Yo lo voy a hacer porque yo tengo que dar testimonio Exacto. de lo que ha sido mi vida. Exacto. Y las mujeres, no solamente las mujeres veganas, las mujeres del mundo tienen que saber que por falta de conocimiento, esto no mata. O sea, si usted terminó de, de tener hijos, si ya en su mente no está tener más hijos, sáquese el útero. Uh -huh. Sáqueselo. Y no se lleva de los médicos de que, que eso es salud, eso es mentira. Yo me he convertido en una investigadora insaciable. Y tú sabes que tengo una hija médica. Claro. Y lo que no estoy segura lo consulto con ellos, lo consulto allí, lo consulto aquí. Oiga, sáquese eso. Sáquese lo. Todas las mujeres que yo iba allá en, en un coserá que yo tengo cáncer, pero que estaba encapsulado, usted no está limpia nada. Y, y, y yo diría que tu, que, tu, que tu testimonio tiene que ir de, de la mano de la alimentación también. De la alimentación, claro. Ahora yo me cuido doblemente. Antes yo iba al gimnasio dos veces a día. Uh -huh. Tú sabes que tengo un hijo fisiculturista y sí, nutricionista. Claro. Antes de que él fuera eso, yo también lo hacía pero el corre corre de la vida cuatro muchachos y uh -huh. todas esas cosas bueno te obligan a posponer uh -huh. que le estaba diciendo a tu chica que las mujeres no deben posponer su visita al médico no la deben posponer inclusive yo tengo que darle una orden al médico de lo que yo quiero que él me haga porque si un simple papá Nicolau no determina que yo tengo hay más pruebas Claro. Sencilla, hágame marcador, el CA, el CA125, el 1503, creo no, que sea una cantidad ¿El médico ya? Ya, sí. Carolina, el factor económico, el cáncer, ¿cómo, cómo, ¿cómo lidiar con eso y el factor económico? Mira, después de mi fe y lo que hizo la ciencia, el factor económico es importantísimo. Las que no tienen información. Aparte de no tener información, se mueren por falta de recursos. El Estado tiene un seguro ahora buenísimo, pero no es suficiente. No es suficiente porque el Estado te cubre en alto costo los medicamentos per se, específicos para eso. Pero, por ejemplo, los calmantes que yo tomaba eh, de uso controlado no me lo cubría el seguro. Y una caja cuesta 17 mil pesos y te da para 15 días, a veces para 7 días. Dependiendo de cada cuántas horas tú y cuántas te lo cosas que se pegan ahí. Entonces, oye, yo tuve que ponerme en manos de psicólogo porque cuando yo llegaba a un coser y yo y eso cuando no fue al oncológico que yo fui, yo fui a un coser porque en el oncológico es peor, o sea, ahí todavía es más fuerte el impacto. Cuando tuve estos agentes sin dinero. Ni siquiera para pagar el 20%, el copago, como dicen. Uh -huh. Hay gente que te dice, ay, yo estoy juntando ese dinero, que no puedo venir al tratamiento porque no tengo dinero. Oye, yo salía peor que como llegaba. Sí. Hay una explosión hoy día de cáncer en muchachas muy jóvenes. Muy jóvenes. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tú has investigado sobre eso? El consumo de azúcar. El consumo de azúcar, sobre todo, y el estrés. O sea, si tú no duermes bien, si tú no le pones un pare a tu mente, que yo he tenido que hacerlo, porque yo soy de la persona que todo lo que hago en el día viene nocturno. Exactamente. Entonces hay que dar una orden al cerebro. Pero el consumo de azúcar es el sí. factor más importante en el cáncer. Uh -huh. O sea, la gente le pone tres, tazas, tres cucharadas de azúcar al café. Ay, qué locura. Y la gente se bebe diez tazas de café al día. Sí. Imagínate. Claro. ¿Cuántos sacos de azúcar se está comiendo? Y eso es por el café. Eso es por Imagínate el café. Imagínate por el jugo, por el arroz, por el maíz, por... Por, por los por, cereales. Por, todo, por los cereales. Los bizcochos. Exacto. Qué locura. Qué locura. Mira, yo quiero que tú me cuentes cómo eso impacta a la familia. Porque el cáncer es una enfermedad que no es necesariamente del paciente. No. Es del paciente, de la familia... Del médico, de los amigos, de todos. De todo. Pero me cuenta eso después de esta pausa comercial. No se vaya. Carolina, ¿cómo impacta en tu caso particular? ¿Cómo impactó el primer cáncer a nivel familiar? Tomando en cuenta que tú tienes a una hija médico. El primer cáncer prácticamente no nos impactó por mi actitud. Sí, exacto. O sea, Muchacho, no pasa nada. No pasa nada, todo está bien, con este tratamiento todo va a seguir bien. Y realmente fue así, o sea, todo siguió bien. El impacto vino con un segundo. Wow. O sea, el médico me dijo, mire, eso le vamos a hacer una... Ah, porque yo iba a viajar, yo iba para Dubai en ese tiempo. Okay. Y yo le dije, mire, yo voy para... Ah, no, 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 no se puede que a los 15 días te va a estar nítida. Yo le voy a hacer tres puntitos, por ahí yo, yo voy a entrar. Pero lo que él no me dijo era... Porque para no ponerme nerviosa, usted va a cuidado intensivo unos días y te, a los 15 días te va a estar bien. Porque no te digo que te iba a dormir por 7 días. No, y es que me iba a abrir eh, una. qué sé yo, que abierta ahí. Ajá. ¿Verdad? Esa es una operación muy difícil. Wow. Claro, yo me recuperé, ¿verdad? Cuando me sacaron de cuidado intensivo a los 7 días, eh, yo le dije al tipo, espérate, a mí no me acueste ahí, siéntame aquí. Yo estaba conectada con una máquina que respiraba por mí, y un dren, y un tubo de pecho, y una base de vaina, yo tenía puesto. Y cuando el doctor Jiménez Bloise, que vegano, llega a la habitación, Muy bueno. Sí. dice, oh, ¿y qué hace esta mujer aquí sentada? Y dice, la hija mía no, ya no quiso que la acotaran, y qué sé qué. Y dice, bueno, pues hay que investigar qué es lo que ella come. ¿Por qué? Esta cirugía es para que te acotaran. Exactamente. Y nada, yo me pasé mi primer día con unos aparatos en la pierna que me daban... ¿Sabes? Por la circulación y todo eso. Yo estaba llena de equipo de arriba abajo, pero sentada. Okay. En La noche fue que ya me acostaron con mucho cuidado. Vino un señor o un camellero y me acostaron. Porque, oye, ese tubo de pecho, cada vez que tú te mueves, es como si te estuvieran apuñalando. Oh, Dios mío. Oíste. O sea, yo no le deseo eso a nadie. Entonces, estar en cuidado intensivo es terrible. Sí, porque tú tienes gente que están al auto y yo y mañana se murieron. No, eran ocho camas. Psicológicamente, cama, afecta. Ocho camas y nada más salí yo viva de ahí. Yo estaba azul. en la cama uno. El de la cama dos se murió la noche antes porque no sé qué. El de la cama tres, un muchacho que le había sí, pasado sí. una patana por encima. El de la sí. cama. O sea. Psicológicamente, se tú estás viendo que va camino a la muerte. No, y ¿eh? entonces anuncian la muerte de los pacientes. Paciente fallecido a tal hora por tal cosa. Girl? Qué locura. Y, yo, y cada vez que una máquina desapitaba, yo hacía así. Y miraba a la mía que estaba de ese lado. Porque sí. yo tenía una máquina de ese lado y la máquina que respiraba por mí de este lado, conectada. Y yo decía, bueno, la mía está pitando todavía, no soy yo. Bueno. Yo estoy vivo No, y que estaba consciente también. Sí, Muy no, consciente. pero yo me despertaba con el pito. Uh -huh. Inmediatamente yo me daba cuenta que yo estaba viva, yo volvía y caía. Sí, ¿y en tu familia había gente con cáncer? No. ¿No? no. Nadie. No, no, no. O sea, tú no tienes cáncer en tu alrededor por ningún lado. Mira, lo que pasó conmigo, francamente, fue un descuido. O sea, no solamente conmigo, con miles de mujeres. Que le dicen a eh, eh, los médicos, no, tú no te puedes hacer una histerectomía por lo eso, por las hormonas, por eso. Eso es mentira. Sáquese el útero si ya usted se preparó y se cortó. Cuando tú le cortas una ramita a un árbol y la ramita queda así, ¿qué no. hace la ramita? Que se daña. Sí. Entonces eso mismo pasa con el útero. Cuando una mujer se prepara. Uh -huh. se daña se daña dentro de ti se claro. daña y ¿qué pasa con el cáncer? que ningún órgano quiere morir uh -huh. y muta? no sé el órgano tiene pensamiento y vida propia claro. yo voy a sobrevivir adentro de este cuerpo claro. no importa lo que pase claro y ahí te cansé? ¿pensaste que te ibas a morir en algún momento? no ¿nunca? ¿Nunca? no eh, cuando yo desperté que dejaron entrar mis hijos todos estaban llorando y yo le dije qué pasa todo va a estar bien Exactísimo. o sea los médicos estaban hasta asombrados. y le decían la hija mía tu mamá comía muy bien hay que ver qué era lo que ella bebía sí o <laughs> y, sea que no tuviste miedo no no sentiste pero sí orabas oraba todo el tiempo y nunca tuve miedo eh, me di cuenta de muchísimas cosas o sea no Pesa, entiendo. mucho si Sí, no entiendo por qué la gente es tan vanidosa, total, eh, tú no tienes tiempo de nada. Mira, yo tengo 44 años en el ejercicio inmobiliario y cuando yo llegué a la clínica ese día, que te entran para prepararte, ponerte lavate, cosas, yo apagué mi celular, lo puse en mi cartera, se lo entregué a mi hija y mi celular duró seis meses pagado. Seis meses pagado y no pasó nada. Nadie se murió, nadie. No pasó nada. No pasó nada. ¿Tan simple como eso? Tan simple como eso. O sea, o sea, lo material es importante, pero no es vital para la vida de un ser humano. ¿Tú te has sentado a hablar con tus hijos acerca de la importancia del cuidado? Esto que para ti tú quieres llevar como testimonio, ¿lo has hecho ya con tus hijos? Sí, sí. Sobre todo con, con la hembra, porque el varón se cuida bastante, uh -huh. ¿verdad? Pero con la hembra eh, lo he conversado bastante sobre todo el tema del azúcar. Okay. ¿Qué te sí. ganaste en este proceso? Eh, mucha sabiduría. Si yo era sabia, ahora soy más sabia. O sea, más cercanía con Dios. No sé, como tú le quieras llamar, pero con ese ser tan importante que es el que controla nuestro, nuestro mundo, ¿verdad? La vida de cada uno. Uh -huh. Aunque la gente lo quiera negar. ¿Por qué no con congregarte? ¿Por si qué lo, no? Si lo voy a hacer. Eh, lo que pasa es que me ha tocado tú, tratar con mucha gente mentirosa. Eso es hermoso. Dentro de las congregaciones. Por eso es hermoso. Es, sí. que, es que en las congregaciones precisamente son para eso. Sí, para sí. Que tú comiences a descubrir cómo funciona el elemento humano. Correcto, sí. Eso es verdad. Lo voy a hacer. Para sí. que no puede mentir eres tú. <laughs> tu compromiso tiene que ser contigo. Exactamente, sí, tú, sí. Yo lo tú sé. eres católica. Sí, yo digo que católica cristiana porque yo creo mucho en Cristo. Sí, claro. En el Hijo de Dios, claro, ¿verdad? Claro. Eh, en el Hijo de Dios que, que sacrificó su vida. O sea, sacrificó su vida por nosotros. Entonces, con Él son mis conversaciones. Sí. Sí. En beneficio y defensa de las mujeres va a llegar muy lejos. Porque tú eres de, la, de las personas que le pones corazón sí. a lo que haces. Yo le pongo pasión. Tú le pones pasión a lo que haces. Así y yo es. sé que tú vas a salvar muchas vidas. Así como papá Dios te salvó a ti. Amén. Sí. Gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí. Igual para mí. El placer es mío, William. Gracias. Señores y a ustedes, muchísimas gracias por quedarse con nosotros durante todo este programa. Este es un programa diferente. Es un programa donde la manifestación del Señor ha estado presente y que seguirá presente. Carolina hoy ha hecho el compromiso de congregarse y de comenzar a llevar esto, este mensaje. Como testimonio de vida y poder con su testimonio, pues obviamente tocar las puertas de muchas mujeres del mundo, de República Dominicana, de la Vega, de todas partes, a, a cuidarse, a cuidar su alimentación, a chequearse y a creer en sí mismas. Así que a ustedes, gracias por quedarse con nosotros. Un abrazo.